Según Medicina Legal, entre enero y septiembre de este año, cada 3 días una mujer murió asesinada por su pareja o expareja. Cada mes, 3 niñas entre 0 y 13 años de edad fueron asesinadas. En promedio al día, 55 mujeres fueron víctimas de abuso sexual y 118 de violencia de pareja. En Colombia, entre enero y septiembre de 2017 se registraron 11.333 casos de abuso sexual contra mujeres. Las principales víctimas de abuso infantil fueron niñas entre 5 y 9 años de edad. Especial Telepacífico Noticias. Acabar con la violencia de género es una responsabilidad de todos. Ella es Isabela, una joven a la que el feminicidio de una tía se convirtió en el principal factor que motiva su lucha diaria, salvar a mujeres de la violencia. Se decide formar el colectivo Reparando Ausencias con la campaña Ellas nos hacen falta, enfocándonos más que todo en el caso de cercano a mí. Y su tía fue asesinada, al parecer, por su propio esposo. Comienza la negligencia de la justicia. Y esto es algo que no supera a la familia, y más cuando a Isabela después le depararían otros factores más de violencia, pero en su propia contra. En el 2016, soy acosada por un docente y el rector dijo es que él es autónomo en su materia, él puede hacer lo que quiera. Y hoy esta joven es una de las más entusiastas en el trabajo por la erradicación de la violencia a los caminos de la vida de las mujeres de Cali y la región. Desde mi parte decido hacer un cambio y si yo decido denunciar, motiva a muchas más mujeres a denunciar. Cuando yo decidí denunciar en el colegio que actualmente estoy, a los meses decide una niña también denunciar parte de acoso de un profesor y así van saliendo a luz. Ella es Andrea, la llamaremos así porque prefiere no revelar su verdadera identidad. Hace un par de años fue víctima de maltrato a manos de su pareja, un hombre que según ella empezó apoderándose de sus espacios hasta finalmente tener el control sobre su vida. Me controlaba todo el día, todo el tiempo. Yo lo consideraba inicialmente como que era una persona que estaba pendiente de mí, pero pues esa violencia implícita que hay allí escondida, en donde él lo que hacía era controlarme. Tras esta violencia psicológica a la que fue sometida, vinieron las agresiones físicas. En cierta ocasión su pareja la golpeó tan fuerte que la dejó inconsciente. En medicina legal me encuentran 17 hematomas, fueron 17 hematomas de cabeza a pies, donde hubo una agresión casi con un intento de feminicidio. Sin embargo, ahí no paró el maltrato y aunque se separó de ese hombre, las agresiones siguieron. Una violencia ya más social, más de dañar mi integridad, mi imagen. Andrea ya superó esa dolorosa etapa. Esta joven psicóloga de profesión hoy ayuda a muchas otras mujeres que como ella han sido maltratadas no solo física, sino también psicológica, sexual, económica y socialmente. Rita es una líder social del barrio Altos de Santa Elena en el occidente de Cali. Aunque diariamente se relaciona con muchas personas de su comunidad, una noche una situación extraña alteró su tranquilidad. Se presentó alguien en mi puerta eso de la 1 de la mañana y a tocarme la puerta. A mí me pareció muy extraño, pregunté que quién era y me dijo que era un vecino que necesitaba hablar. Yo le dije por supuesto que esas no eran horas de ir a mi casa. En ese momento entendió que había sido víctima de acoso, sin embargo no tomó cartas en el asunto. Días después la situación se repitió. Con tanta intensidad que como no abro, ya decidió ir al primer piso y empezar a tirarme piedritas. Según la Secretaría de Equidad de Género, las denuncias por violencia en contra de la mujer han aumentado, aunque Cali hace parte del programa Ciudades Seguras para Mujeres de la Organización de Naciones Unidas. Ciudades Seguras es una estrategia de ONU Mujeres donde se trabajan líneas de intervención en temas de acoso sexual, en temas de seguridad, en temas de convivencia, en temas de movilidad. En el país, Cali puede estar en un cuarto puesto entre las ciudades con más denuncias por violencia en contra de la mujer. Apoya esta campaña publicando fotos o puede ser un video también, haciendo una trenza con tu pelo o así con las manos y compartiéndolo en el numeral Trénzate25N. Súmate. Recuerda que si nos unimos, podremos erradicar las violencias contra las niñas, adolescentes y mujeres.